Aprovecho para saludar a, a los compañeros y compañeras que antes no me dio tiempo. Eh, a mí, eh, en todas estas comisiones, lo que me desconcierta mucho y comparto con el ponente es el método de trabajo. Es decir, aquí le dedicamos muchísimas horas a estas comisiones. Que se quedan un poco en discursos que hacemos cada cual, oímos a un ponente, pero esto es luego cómo se coordina con otras comisiones, cómo, cómo llega a resultados reales. Siempre me hago esta pregunta, soy nueva también en el Congreso, pero no he encontrado todavía la respuesta. Eh, como cuestión previa, quería decirle buena tarde al señor Kralt y me gustaría tanto que en este Congreso se mostrara una estima hacia nuestras lenguas oficiales. En tantas comunidades, yo vengo de Baleares. Me gustaría tanto que cada cual se pudiera expresar en la lengua en la que se siente más cómodo. Como si tuviéramos un invitado inglés, seguramente esto sería posible. Eh, eh, yo también vengo de las islas, como mi compañera de ciudadanos, en este caso de, de sesilles, de las islas Baleares. La cuestión del turismo ahora está siendo central en todos los sentidos. El impacto que el turismo está teniendo sobre el territorio, el consumo de recursos que el turismo tiene sobre el territorio, en las islas la cuestión del agua es crucial, sobre todo cuando tenemos grandes caudales, pero también el tema del transporte, el transporte aéreo, del que se habla muy poco. Y que tiene unos efectos evidentes. El transporte terrestre, que se multiplica en las temporadas altas de una forma increíble, de forma eh, que tenemos un tráfico, creo que este año Mallorca, pues no sé si es uno de los más altos de, de Europa. Eh, también el consumo de territorio que exigen estas carreteras y estas autopistas o autovías que hay que hacer constantemente eh, ya, ya notamos muchísimo vengo ahora de estar unos días en mallorca y me horrorizó ver en el campo la incidencia de la Chille, ...ya que a ojos vistas se ve tres árboles de cada diez a ojos vistas se ve muertos o moribundos decía el ponente que, estábamos, que estamos viviendo un mundo muy diferente del que hemos conocido es increíble que en, en la época de mi propia vida yo de niña me criaba en el campo, al jardín de casa, subían las jinetas. Eh, subían los zorros, subían los ciervos, teníamos águilas, había ardillas en el jardín. Mis hijas ya no saben lo que es una jineta. Les tengo que enseñar una foto. Antes hablaba de las especies animales desaparecidas, lo digo de memoria, pero hace poco leí un informe que me parece que decía que en los últimos 200, 150 años habían desaparecido tantas como en la extinción anterior en 10.000 años. Me parece espeluznante. Eh, ¿Por qué ha pasado esto tan rápido? Esto no es un terremoto, esto tiene unas causas. Eh, a partir del año 50, de 1950, se aceleró mucho, a partir del 90, ya ha sido exponencial. Esto eh, dicen, ah, la causa es la deforestación, como si la deforestación es que los árboles o los castores se hubieran comido los árboles. No han sido los castores, han sido empresas depredadoras que se han comido los árboles. Esto no ha pasado por casualidad. Esto tiene responsables. Entonces, eh, ¿en qué manos vamos a dejar la legislación que vaya a su vez a contener todo esto? Eh, gobiernos que ahora han demostrado con la crisis financiera, no solo en España, en otros países, su comportamiento y sus prioridades, a quién han rescatado, a quién han defendido, a la población de pie, a los de las pequeñas tiendecitas, al pequeño ahorrador o a los bancos y a las grandes financieras. Entonces, nos tenemos que fiar que apliquen unas leyes o que elaboren unas leyes que vayan a proteger a la gente y al territorio y a la fauna y a la flora o, de nuevo, los intereses de la. Industria automovilística o aeronáutica van a ser eh, superiores. Eh, yo creo que estamos en una situación de crisis. Ojalá diera tiempo a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, para cuando tuvieran mi edad, fueran personas responsables y cuidaran del medio ambiente. Pero es que estamos hablando de unas cifras que no hay tiempo para eso. No hay tiempo. Hay gente que dice que es dentro de tres años, y hay gente que dice diez, pero no se va mucho más allá. Entonces, yo creo que en una situación de emergencia sobre el sostenimiento de la vida en el planeta, no estamos hablando de tonterías, debería haber unos gabinetes de crisis permanente en la que estuviera la comunidad científica, eh, la comunidad política, todos a una remando en el mismo sentido. Y como antes se dijo, eh, el cambio climático no entiende de fronteras, no entiende estas líneas que hay en los mapas. Eh, entonces... Eh, Tendrá que ser a un nivel cuanto más amplio mejor. Me cuesta entender que en la Unión Europea haya países que hayan tomado, eh, tomado ya estas iniciativas y hayan avanzado el trabajo y que no tengamos una posición de la Unión Europea como tal, ya que en América parece que vamos a tener eh, poco apoyo. Eh, también, como decía mi compañera de Ciudadanos, me gustaría que antes de terminar nos diera de, esas, de esa ley pequeña, esa ley concreta, Cuatro puntos, cinco puntos que en su opinión son relevantes. Y muchas gracias por estar aquí a esta tarde, con nosotros.